¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Estamos de vuelta después de un par de capítulos en vivo. Estamos de vuelta aquí a su habitual programación de los jueves. Y también la semana pasada todavía estábamos crudos, que como decía mi abuelita, es un estado entre crudo y... Ya saben que todavía estábamos con el gozo, ebrios de gozo de la pasada edición de Ultracinema. Y para que se nos diga, más bien para que la depresión post-festival se demore un poco, tenemos a un invitado súper especial que conocimos allá en Tepic. Pero antes de pasar a saludarlo, vamos a darle la más cordial bienvenida a esa eminencia, a ese ex simio ser del cine experimental que ahorita está dando cátedra por allá, por el Monterrey canadiense, el maestro Bund, que no sabe cómo lo extrañamos, maldita sea. Ya tiene usted que lograr dar el salto de independencia económica, dejar de depender de su pensión vitalicia que le otorga la Universidad de Quebec, digo de Montreal, de Quebec, de Montreal. Para que usted se pueda escapar a Ultracinema, porque lo extrañamos de verdad. Maestro Boom, ¿cómo está usted? Ah, pues ojalá se cumplan tus palabras, porque no me he dado cátedra y la pensión ojalá fuera vitalicia. Y tampoco soy eximio, soy cada vez más simio, me estoy volviendo más chango. Entonces, no, dudo que le salga pelo. Pero bueno. Que le salga pelo. No, en ese sentido, sino más como Homero Simpson, me quiero volver chango. Ah, ya, entonces, ya, ya. Entonces, pues bien, aquí estamos ya anocheciendo a las 4:30 de la tarde. Okay. De la tarde. Entonces, ya se viene, pues, lo bueno, estamos, ¿no? El frío. Ya empiezan los climas más fríos, pero pues aquí estamos todavía por estas partes del blanco norte. Ok, muy bien. Y pues desde, no está ni en la Roma, no está en la Condesa, no está en la Doctores, en la mismísima Narvarte, Carlita González Treviño, de los Treviño de Toluca. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, aquí muy contenta de tener a Hugo, ¿no? Que fue como esa, ¿cómo dicen? Cuando es un garbanzo de a libra que te encuentras, ¿no? Dicen garbanzo de a libra. Ahí en Tepic, güey. Y pues ahí muy contenta de ver aquí a Bund, ¿no? Muy alegre, mira, de su sonrisa tan grande. Y pues sí, pues, muy feliz de estar aquí en otra edición de Nada es Original. Muy bien, y pues sí, como bien adelantaba Carla, tenemos a Hugo Villegas desde el mismísimo, mágico y multiquehaceroso Tepic. Ahí hay muchas cosas que hacer, multicultural Tepic, que tuvimos el placer de conocer justo en la pasada edición. Casualmente, la verdad, ahí sí no hubo mano negra, y si la hubo, pues lo sabrán los curadores, que no te conocen. Pero casualmente, pues tocó la fortuna de que tu película Entropía fue seleccionada en el festival, y pues la estrenamos prácticamente el estreno nacional, el estreno, bueno, más bien buscando un estreno más acá, latino. Guapachoso, el estreno latinoamericano del corto sucedió en tu tierra natal, en Tepic, Nayarit, en ese hermoso espacio que es Nayar Lab. Eso fue absoluta casualidad y la verdad es que nos dio muchísimo gusto haber podido pues presentarla ahí. Estaba tu familia, estaba tu porra, estaba tu gente, digamos, y eso estuvo padre. Y pues nada, Hugo, aquí queremos invitarte, pues igual, como decía, para que se nos cure un poquito, para que se retrase un poquito la depresión post festival, y también pues para platicar algo que no te comenté, es que pues ahora sí que en la medida de lo posible nos des la oportunidad de compartirlo en línea. Digo, ya lo tuvimos en línea durante el festival, pero la idea es que al término de esta conversación estamos pidiéndole a los directores, a nuestros invitados,
en la medida de lo posible, ponerlo después de la entrevista, ¿no? Para que se quede ahí, para que la gente vea la conversación y después vea el trabajo. Entonces, no, pues yo encantadísimo. Por mí, denle y véndanlo en el tianguis si se puede, por mí. Esa es la actitud, caramba. Ojalá que todos los directores del mundo fueran como tú, Chihuahua. Porque lo que uno busca es justo que se vean los trabajos. Sí, que se vea por todos lados, que se comparta. Y pues nada, yo contentísimo de haberlos tenido por acá en Tepic, que como bien dices, pues hay tantas cosas que hacer que bueno, hicimos ahí el espacio ahí posible, pues, para poder asistir, ¿no? Porque tanta actividad cultural en el bello Nayarit y en la capital tepicense, pues, no, sí es Pero, ¿sabes qué? Además, tengo que dar una noticia, perdón que te interrumpa, Hugo, porque... no te preocupes. Ustedes saben que este podcast, pues, lo hacemos, pues, como diría el querido Tintán, pues, de gorra, de gorreta, ¿no? El único que cobra aquí una millonada es el maestro Boom, pues, para que se pueda dar esa vida regalada. En Montreal nadie de los involucrados cobra absolutamente un peso. Pero entonces este será el primer capítulo en toda la historia, en los casi 170 capítulos del podcast, que estará patrocinado. Este podcast está patrocinado nada más y nada menos que por la cerveza Brewartilla. No sé si se va a ver en la transmisión, espero que sí. Pero esta cerveza maravillosa, tepicense, muy rica, tuvo un acierto fantástico de generar una edición especial dedicada al festival Ultracinema. Y pues nada, queremos hacer de su conocimiento que esta cerveza existe, está disponible en Tepic y barrios aledaños, básicamente. Ya nos contará algo un poquito más adelante. Más en la playa, de hecho. Ya nos contarás un poquito más adelante, pero bueno, no queríamos dejar pasar de hacer mención de mi patrocinador de este capítulo, es la cerveza Brewartilla. Ya ahorita les contamos dónde la encuentran. Espero que esto salga bien en la transmisión, si no, pues ya vemos cómo le hacemos para insertarlo. Pero bueno, esta inserción estuvo pagada, pero con chelas allá en Tepic. Ahí por si el señor censor de YouTube pregunta si está financiado este anuncio. Sí, pero nos pagaron con chelas. Entonces, bueno. Exacto. En especie. Ahora sí, Hugo, cuéntanos. Entonces, ¿qué onda con Entropía? Cuéntanos de dónde surge, por qué. Y más bien, antes de eso, o sea, un poquito más de tu background, de dónde surge. ¿Quién es Hugo Víctor? A ver. ¿De qué alcantarilla salí? Bueno. pues bueno, como ya bien saben, soy de esta capital multicultural que llamamos Tepic. Y pues nada, pues anduve perdido un tiempo entre Ciudad de México y Cuba también un par de años. Y bueno, pues siempre como que apasionado y dedicado al quehacer fílmico, que ya pues por luego cuestiones azarosas, que creo que pues solamente así es como uno se engancha de esto que llamamos cine experimental, pues me tocó ahí pues volverme un aficionado, un apasionado al cine experimental, y pues prácticamente Entropía es mi entrada, ¿no? al cine experimental, mi bautizo, yo creo, porque pues surge a partir de pues un error, ¿no? Un error fortuito, un accidente, que pues básicamente fue el intento de filmar imágenes en Tepoztlán, en tu amada Tepoztlán, ahí por el Teposteco, de hecho, y pues no salió nada, o sea, prácticamente hubo ahí un problema con mi cámara, con una Bolex que le tenía mucho cariño, bueno, le tengo todavía, pero bueno, ya me dio la desilusión y ya pues, ya la superamos, pues, pero sí fue un tema ahí muy, pues muy duro en su momento, ¿no? Porque pues uno pues espera que todo siempre salga bien, ¿no? Y cuando suceden estas cosas, y más con estas imágenes que apreciamos y cuidamos tanto, pues bueno, es difícil.
Pero pues ahí justo ese tropiezo fue como de, bueno, pero mira, resulta que hay este mundo del cine experimental y puedes usar este rollo que prácticamente no tiene imagen, pues para hacer otra forma de catarsis, ¿no? Y básicamente, pues de ahí surge Entropía. Me quedo con el rollo sin imagen y decido intervenirlo, ¿no? Con tinta china, con plumones, con todo lo que tengo a la mano, que para mí puede ser útil de manera plástica, ¿no? Y pues eso es un rollo de 100 pies intervenido con plumones y tinta china y que posteriormente fue digitalizado por medio de un telecine casero que yo hice con mi proyector y mi cámara digital. Y pues le hice un diseño sonoro ahí también con un software de sintetizadores que también por ahí me gusta, como esa parte de experimentación sonora. Y pues eso, contentísimo de que pues se haya, bueno, que haya quedado en Ultracinema, que además para mí pues Ultracinema también es como pues el referente. Yo creo que básicamente sería mi referente en cuanto a festivales de cine experimental latinoamericanos. Yo diría que pues es el mayor referente. Y pues nada, ya en su decimotercera edición, pues creo que pues, ya eso lo avala más que cualquier otro evento de esa índole, ¿no? Ya creo que pues es un largo camino, muchos trabajos, muchos artistas, mucha gente que por ahí pues ha transitado y pues nada, yo pues honrado y contento de que pues haya quedado en tanto en la cinema y que justo haya sido en la edición que por primera vez se da de manera presencial en esta bella capital multicultural llamada Tepic, ¿no? Que por ahí la llaman la ciudad que sonríe. Ya ves, Entonces, pues te eso. llevamos el festival a tu pueblo, digo, a tu ciudad. Sí. Sí, Es que pues sí. en A realidad este caserío. viste, para quienes no conocen Tepic o no tienen idea, la verdad es una ciudad muy chiquitita y a nivel cultural, pues estábamos compitiendo contra una masterclass de Lalo España, ¿no? O sea, a ese nivel está la cuestión cultural. Además, Ahí sí. Pablo Martínez, que dio la masterclass, tenía a la misma hora ahí a la presencia de Lalo España, entonces estaba reñido el asunto, ¿no? Imagínate, ¿no? No, Entonces, no, pues con esa intimidación no se puede. pero bueno, Maestro Bunt, ¿cómo vio el trabajo del buen Hugo? Ahora que estás platicando sobre pues, el origen de Entropía, hay un libro que se llama algo así como las mejores fotos jamás tomadas o algo así, en donde los fotógrafos así como consagrados hablan de la foto que nunca pudieron tomar por alguna u otra razón. Entonces, ahora me gustaría que nos platicaras como cuál era la intención original, cuál era ese trabajo que tú querías filmar, que a fin de cuentas no salió. Platícanos un poco de esto y platícanos también qué pasó con la Bolex, qué le pasó, dónde la conseguiste, Sí, qué le todavía la pasó a la tengo. Bolex, La pues platícanos destripó. Sí, un poco. sí. Bueno, pues por la parte de las imágenes que pretendía lograr, en realidad no había como que un gran norte. Digamos que pues fue mi primera vez e incluso ha sido la única vez que he ido a Tepoztlán. Entonces, bueno, yo creo que por ahí tenía ese sesgo como turístico, mi visión. Por un lado, creo que estuvo muy bien que no salieran, ¿no? Porque ya Tepoztlán creo que justo pues es uno de los lugares que también el turismo y demás lo han sobreexplotado. Y pues creo que lo interesante era que pues iban a hacer imágenes en 16 milímetros, en donde yo pues apenas estaba incursionando, ¿no? Ya había filmado algunas otras cosas, pero en talleres, ¿no? De 16 milímetros.
y eran más como justo en la Ciudad de México, ¿no? Ahí, pues por el centro y así. Y esta era la ocasión como hacerlo como un trabajo de campo, por así decirlo. Entonces, creo que de lo que recuerdo que más me llamó la atención, que me pesó pues en cuanto a imagen, fue por ahí unos senderos hacia el Tepozteco, que como que nos desviamos del rumbo. Iba acompañado de una amistad, pues, y pues de pronto veo pues un paisaje y una geografía que pues me parecía memorable. Entonces, pues justo eso era lo que pretendía capturar, lo que buscaba, y pues que finalmente no se logró, ¿no? Que más que fallos, digamos que los típicos fallos de exposición, más bien esto fue más grave, pues porque era ya algo relacionado como con el gate y el obturador de la Bolex. Entonces, pues sí, ahí fue algo muy trágico en su momento, pero que también, pues ya viéndolo en retrospectiva, pues también agradezco porque ya que haya sucedido, porque pues me trajo hasta aquí y me llevó a un camino que para mí creo que es mucho más personal, ¿no? Que tiene más que ver con ese lado del cine que me gusta y que además creo que no es tan turístico, que no cae tanto como en los lugares comunes, ¿no? Que yo creo que pues esas imágenes pues si hubieran por ahí estado en esos lugares, ¿no? En esos lugares comunes, quizás. Y y al final la Bolex, pues, la destripaste, la vendiste en Ah, cachitos, sí, la Bolex. es cierto. Ahí tengo todavía el esqueleto de esa trágica, ahí, pues sí, los lentes, pues todavía los conservo. De hecho, o sea, esa cámara se echó a perder porque, pues, la presté básicamente y bueno, ahí es como lo que dicen, ¿no? Que, pues, no hay que prestar la bicicleta ni nada de eso porque, pues, luego ya uno se anda lamentando, ¿no? Y así pasó con la cámara, justo. Pues me la pidió prestada un amigo que tiene un laboratorio de procesos analógicos de fotografía, más que nada, que también hace procesos analógicos de cine. Y pues él me ayudó a conseguirla, de hecho. Entonces yo sí estaba como de, ay, güey, no se la quiero prestar porque tenía como que un mal presentimiento, pero pues él me había ayudado a conseguirla y era también como que estar en esa disyuntiva de, no, no, no se la puedo negar, pues, ¿no? O sea, es mi cuate y él me hizo el paro de conseguirla, pues que vaya con Dios y pues no, ya sabemos que no fue así. Y pero bueno, mira, al final de cuentas, pues como dice el filósofo Bob Ross, siempre suceden accidentes felices. Y digamos que Exacto. a lo mejor como pues para filmar, no se dio esa parte. Pero ¿qué tal la intervención, no? ¿Qué tal la intervención? ¿Tú cómo ves, No, la Carlota? ¿Tú intervención. tuviste chance de verla en vivo y a todo color, en pantalla grande? No, de hecho no, o sea, porque nosotros Oh. fue, no lo recuerdo. No me digas, en serio, sí es cierto, ustedes llegaron Sí, el es mismo que día. llegaron un día Ahora, después, ¿no? ni porque la Sí. repetimos, ni porque la pasamos dos veces, Carla, chale, bueno. Pero bueno, ya la viste, de todas formas. Hay que hacerle llegar ahí un No, disco, un DVD pirata. ya les ya mandé la vi, la ya la copia vi. pirata. La copia pirata. No, o sea, a mí la peli me gustó bastante. Justo el diseño sonoro me gustó mucho también. Como discreto, pero muy acertado, me pareció. O sea, así como de acuerdo a las imágenes. Y sí, justo veía eso y dije que, pues, es que en realidad creo que yo no sabía esta historia, ¿no? De que tú habías tomado, o sea, bueno, no, o sea, de que había sido un error, sino un Un accidente, pero. accidente, ajá. O sea, creí que había sido una pieza hecha
tal cual así, ¿no? Uh-huh. O sea, pues, yo dije, ay, mira, le pintó y todo y así, ¿no? Pero como que yo me quedaba pensando, ¿qué, cuál es la historia detrás? Entonces ahorita escuchándola, pues sí digo, no manches, pero en efecto son esos errores afortunados, ¿no? Bueno, porque no es así un error, porque no es que lo hayas hecho mal, sino más bien... Sí, o error, digamos, de pues técnico, ¿no? Más bien, o sea, digo, para mí también la palabra error creo que luego es hasta, no la veo como peyorativa siempre, sino que justo da pie para aprendizaje sobre todo, ¿no? Creo que está totalmente relacionada el error con el aprendizaje. Y pues justo pues eso fue lo que generó pues, ¿no?, esta pieza, y que también de ahí el origen del título también, de ponerle entropía, ¿no? Que pues por ahí creo que recordaba algo que había leído sobre este pintor Francis Bacon, que él pues también en sus experimentaciones pictóricas, él siempre buscaba el accidente, ¿no? Como que se abrumaba de pintar como tan figurativamente, y como que él mismo se iba poniendo trampas para sabotear su trabajo y buscar un accidente, una mancha, algo que generara esa deformación o esa verdadera como imagen aleatoria que pues le causara una impresión, ¿no? Una verdadera impresión. Y creo que pues por ahí va todo esto que les comento, y que tiene que ver con este título, ¿no? Que además es justo pues una magnitud de la termodinámica, ¿no? Que trata de calcular pues estados aleatorios, ¿no? De la materia y etcétera, etcétera, un montón de cosas ahí locochones, ¿no? Y al final tienes razón. Pienso, perdón, Carla, perdón. Pienso yo algo, y es que, por ejemplo, o sea, ese momento que decías que, pues sí, es como tu primer pieza así, ¿no? Como tan, digamos, experimental, ¿no? Sí. O sea, ¿y tú cómo te sientes justo a este tipo de piezas, ¿no? O sea, al final tú tuviste más una formación, digamos, un tanto más tradicional, ¿no? En el sentido sí, de sí, totalmente. La creación cinematográfica. Entonces, no se podría decir así de, ay, es un improvisado que nada más encontró bien fácil, ya hace sus videitos, ¿no? O sea, claro. Sí. Entonces, ¿cómo sientes como esa diferencia? O sea, al final te cuentas y dices, me llama la atención, está chido, o creo que sí hay un lenguaje ahí, sí hay un no sé, o sea, ¿cómo lo sientes tú, pues, ese cambio, pongamos, ¿no?, de forma pues, de creación? Pues justo por eso creo que decía que fue como mi bautizo, porque realmente creo que esa es la, bueno, no sé si sea la manera, pero más bien yo lo sentí como tan espontáneo e intuitivo el momento, que creo que, pues no sé, viendo trabajos de pues cineastas que admiro en cuanto a lo experimental, ¿no? No sé, como Brakhage, por ejemplo, no sé si en algún momento él también le habrá pasado algún error, pero pues siempre construyen como que todas sus obras a partir de pues de accidentes, de espontaneidades, pues, ¿no? Entonces, por ahí, creo que por eso lo siento como tan cercano a mi experiencia personal, pues, ¿no? A que primero haya tenido que pasar por una decepción profunda, porque, pues, en su momento sí lo fue. O sea, fue doloroso no solamente perder las imágenes, sino la cámara, ¿no? Que dices, chale, y una Bolex, que además pues son súper chulas esas cámaras, pues sí, ¿no? Y que justo haya sido pues esta amistad también como entrañable, pues no sé, fue todo como muy conflictivo en ese momento, y creo que la única manera que se me ocurre pues para ver pues superado esas decepciones, pues es justo esto, a través de la creación, ¿no? Del acto creativo. Y ahí es donde digo que el cine experimental tiene
pues tiene esta aura, tiene esta, no sé, que se siente como un alivio, como un remanso, pues, ¿no? Sacártelo y luego compartirlo y ver también, pues, la gente cómo lo percibe, cómo lo interpreta. Creo que ahí es donde se vuelve una experiencia muy enriquecedora y que definitivamente es totalmente distinto a lo que yo tenía acostumbrado a, o venía acostumbrado a hacer, a grabar, en digital y en cuestiones más como de ficción, ¿no? Y de narrativa en cine, que pues esa fue más mi formación, de la cual además pues afortunadamente logré escapar antes de ser ya un egresado y titulado ahí en ficción, qué sé yo, pues, ¿no? Y ya sabes, luego estar dando órdenes en un set, ¿no? Creo que no me identifico como con esos flujos de trabajo, como que me identifico más con esta forma de hacerlo hasta más ascéticamente, yo creo, que porque pues estás más, pues tú mismo, utilizando los recursos que tienes a la mano, ¿no? Se me viene mucho a la mente también, pues lo que decía Maya Deren, ¿no? De usar tu cuerpo como si fuera el tripié, ¿no? O sea, de usar tu cuerpo para, pues, todo lo que tratas de expresar y de plasmar. Y entonces creo que, pues, todo eso está relacionado con este quehacer, ¿no? Que aquí no fue con la cámara, aquí más bien fue cine sin cámara, cine post cámara, tal vez. Y pues ya, pero donde pues el trabajo con lo fílmico y con los materiales pictóricos, pues lo vuelve también, no sé, una experiencia, pues te digo, difícil también como de describirla, pues, pero que justo es enriquecedora como acto creativo, como acto de no sé, de desarrollo personal incluso, ¿no? De aprendizaje. Eso que decías, Hugo, del error, y justo es como nos han educado audiovisualmente de que o sea, esto tiene que ser así. El cine tradicional te enseña que esto tiene que ser así, y si no, es un error, si no está mal, si Exacto. no te sale de los cánones, si no pertenece al género, etcétera. Tonterías de esas, que justo la magia, lo enriquecedor del cine experimental es que, como bien decías, el error para unos puede ser la ganancia para otros, ¿no? En este caso, bueno, un error atribuible, pues, a la máquina, a lo que tú quieras, al destino. Yo digo que es el Sí. destino. Te causó esa pérdida de imágenes que decías, incluso el dinero que gastaste en la película, ¿no? Pero Y todo. al final, a la libertad y lo que invertiste en la Bolex, que no son baratas, ¿no? Tampoco, No, entonces. pues no. Pero ahí la ventaja, bueno, perdón. Que justo mi amigo fue el que me ayudó a encontrarla como en un buen precio, entonces también por eso me sentía como más atado, pues, a Pero aún así, ahorita prestársela, ya es ¿no? una pieza de museo cara, ¿no? Ah, claro. Sí. Entonces, y a pesar de todo eso, la maravilla del cine experimental es que te brinda esa posibilidad de otro tipo de cine. Hubiera dicho, no salió el rollo a la basura, así, tal cual, directito, ¿no? Ya hubiera salido, sido una pérdida. Sin embargo, tuviste Sí. la ahora sí que la iluminación garantizada ahí de pues a ver cómo le hago para sacarle provecho a Porque esta salga pérdida, algo. que algo saldrá. Y mira, no es Sí. no, ahora sí que no suceden las cosas de a gratis, ¿no? La verdad es que Sí. te decidiste hacer la peli, es curiosamente es en Tepoztlán, ¿no? Donde el festival tiene Ajá. su base, su sede, ¿no? Y luego pues resulta que hasta te Entonces sí fue el llevas. destino. Sí, te digo, yo digo que es el destino. ¿Cómo ve, maestro Sí. Boom? ¿Estas cosas pasan? ¿Le pasan a usted? Siempre tan optimista, maestro. No encontraba el microfonito. Sí, de hecho me recuerda mucho justamente a un primer intento que tuve con el cine.
y tuve un problema también con una cámara defectuosa, con un ARRI S. Tenía una pila hechiza, en fin, como que tenía muchos problemas y la película, metros y metros de película que a la hora de estar revelados, pues no salió gran cosa. Eso Y nunca, eso apenas lo vi hace como, ¿qué será? Como 10 años. Eso lo filmé en 1997. Fue la primera vez que tenía como contacto con película como tal. Luego, ese material quedó ahí guardado porque pues no había gran cosa que ver. Apenas hace como 10 años tal vez lo vi proyectado y de pronto tiene flashazos así, fantasmas que podrían ser en determinado momento algo interesante. Y alguna vez también intenté revelar un rollo que es muy difícil de revelar ahora, que es el Ektachrome G, me parece, y venía dentro de una cámara, entonces que me regalaron la cámara y venía dentro el rollo, alguien se le olvidó y ese trabajo intenté revelarlo y de pronto había pedazos de la emulsión que se iban. Ese rollo debía tener como, no sé, desde finales de los 70 ahí guardado. Entonces ese Super 8 eventualmente se convirtió en otra pieza, así como quedó revelado y de pronto también había flashazos como de película de horror, así como extraña. Y eventualmente eso se fue alguna proyección hasta a Bruselas. Entonces, pues sí, es como interesante que de pronto pasan estos accidentes, pues afortunados, como los que habla otros. Accidentes felices, dice Bocros. Yo lo veía, pero bueno, pues qué maravilla, Hugo. Y les contábamos también, ahora sí que como pues resulta y sucede que de esto no se puede vivir, iba a decir tranquilamente, pero no se puede vivir del cine experimental. No, Hugo no, ojalá. también, de hecho, él es, bueno, es cineasta experimental que se dedica es cervecero en su rato libre, o no sé si es al Sí, revés, Hugo, exacto. pero bueno, el caso es que hace una cerveza maravillosa allá en Nayarit y tuvo pues la cortesía, la gentileza de hacer una cerveza, una edición especial de esta cerveza Ultracinema, que los que estuvimos por allá. Déjame te cuento, Hugo, que en el aeropuerto no me dejaban pasar mi botella. Pero, ay, pero la, pues, le quité las etiquetas, pues se las pegué a mi compu cuando menos pude recuperar. Ah, huevo. Sí, no me dejaron pasar Bueno. con la. Como no íbamos a documentar, pues Oye, la. qué gachos. Sí, no, ¿Y en el caray. de Tepic, pues, o qué? O Sí, llegando allá. no, ahí pues ya ves que tienes que te escanean. Como no documentamos, si hubiéramos documentado, pues sí. Pero luego pensé, pues se las voy a despegar y a pegar a otra botella. Pero no, ya mejor que se queden ahí, no sé qué se. Ah, por el vidrio, ¿verdad? Por eso no los dejaron. Sí, exacto. Incluso aunque hubiera venido llena. Aunque hubiera venido llena, me hubiera Claro. dado más coraje tenerla que dejar llena, pero bueno. Sí, no, pues ahí te lo hubieras tomado y ya te ibas a Y gusto en el luego me camino. dejan subir al avión, ¿no? Pero bueno. Cuéntanos, Hugo, ¿qué tan experimental es ese asunto de la chela? Sí, pues bueno, creo que por ahí también hay una relación. Creo que la relación ahí entre el cine experimental y la cerveza es un poco la química, ¿no? La química básica Pero que no es pues porque por la tengas ahí. que usar como nutrimento para tus ideas, ¿no? O sea, que te las empujes y Ah. luego. Bueno, eso después podríamos hablarlo más en privada. No, pero sí, pues digo, aficionado a la cerveza desde siempre, me he considerado pues desde mis primeras borracheras, yo creo, pues. Y bueno, y también a la química, pues a partir de que empecé como que con fotografía analógica y ahí los primeros pasos, pues.
Pues esos procesos como que me gustan, ¿no? Como que los disfruto. En algún momento en la secundaria, un maestro de química, yo creo que fue el mejor maestro de química que tuve, me alentaba mucho, ¿no? Y me decía que era muy bueno, como que, pues en el laboratorio, como que midiendo y todas estas cosas, así, todos estos como procedimientos, como que era muy meticuloso. Y creo que bueno, pues a partir de ahí como que se va dando también esta afición por buscar crear estos laboratorios, ¿no? Entonces por ahí, pues un laboratorio cervecero y un laboratorio de cine analógico. Y así es que, pues ahorita digamos que pues esa es mi principal actividad económica. Compren mi chela. De ahí sacamos pues para comprar ya todos los materiales experimentales y pues nada, pues para mantenerme también, pues es como la principal actividad económica que realizo, que tampoco es fácil, que bueno, también resulta ser un nicho también ahí complicado como el cine experimental, pero pues bueno, parece ser que nos gusta arrancarnos los pelos y pues hacer corajes, enguasarnos, como decimos los nayaritas. Y pues ahí estamos. Justo la cerveza mis primeras incursiones, pues, fue a raíz de la pandemia, ¿no? Tanto que se habla de que la pandemia nos cambió la vida a tantos, pues por ahí también, a mí me surgió la inquietud justo en esas fechas y empecé a hacer las primeras cervezas, ¿no? En la pandemia, que pues justo también están relacionadas con por ahí un negocio de mi mamá, que ella pues tiene un restaurante, entonces como que el restaurante pues estaba cerrado en esas fechas aciagas de la pandemia, y pues por ahí yo abusando de su confianza, pues ya yo empecé a utilizar la cocina en esos días que no podíamos abrir, que no se podía trabajar. Y así empecé. Un amigo que vive en Chiapas, que ya tiene más tiempo que yo haciendo cerveza, él me orientó pues como a conseguir los insumos, armar ahí armarme con unas ollas de aluminio, así de tamales y de esas, así empezar a hacer los primeros experimentos cerveceros. Y pues nada, también lo mismo que con el cine experimental, o sea, en cuanto empecé, pues ya no podía parar, pues ya no podía soltarlo tan fácil. Y pues también a mi mamá le agradaron los resultados y se volvió la cerveza del restaurante en un principio. También por ahí, pues de ahí viene como ese logo característico de este búho con cola de ardilla, porque el restaurante se llama Buhardilla, ¿no? El juego de palabras ahí con la imagen y con esta palabra que pues en realidad significa ático, ¿no? Que no significa ningún búho con cola de ardilla, pues, ¿no? Y ya de ahí, pues me he tratado de independizar yo más, ¿no? Hacer como el proyecto también un poco más mío, o sea, sigue siendo la cerveza del restaurante, ahí la pueden tomar, ahí deberían de luego armarse una comitiva para visitarnos y pues tomarla como Dios manda, pues dispensada. Y pues ya a partir de ahí yo también he ido como que tomando este camino en donde pues la estoy tratando de mover acá en Nayarit, también pues donde me dejan, ¿no? Ahora sí que donde me dejan, ¿no? No hay como un plan ni nada, sino que más bien donde se pueda vender, vendemos. Si me invitan a eventos también, y si no, pues ahí clandestinamente, ahí buscaremos dónde, ¿no? Como las películas piratas, así, vamos a andar vendiendo en el tianguis. Está bueno, si al final de cuentas sí tienen ahí que ver esta cuestión de los químicos. Habías de hacer una versión con revelador, a ver qué tal.
Sí, ¿verdad? Con Con Dectol, hay una Dectol. Dectol. O preguntarle a nuestro amigo el general Trigan a ver qué revelador orgánico le puede dar un Sí, toque ándale. de sabor a la chela. Pero bueno, pues ya saben, si andan por Tepic, más específicamente, recuérdame en qué playa está el restaurante. Rincón de Guayabitos se llama. Ándale, allá, si andan por ahí, pregunten, todo el mundo debe saber dónde venden la cerveza Buhardilla, si van al restaurante La Buhardilla, y ahí Exacto. se deleitan con esta cerveza de nuestro querido Hugo Villegas. Y pues nada, Hugo, la verdad fue un placer platicar contigo. Te digo, No, pues gracias. nos ayuda muchísimo para aligerar la carga de lo que se viene para el cierre de año. Fue una edición maravillosa. No sé, ¿tú cómo la viste? A ver, cuéntanos antes de despedirnos. No, pues te digo, yo sigo todavía como que ahí, con los efectos ultracinema, entonces, pues la verdad sí fue una experiencia, pues muy enriquecedora en todos los sentidos, ¿no? Creo que, pues el intercambio que hubo con todos, que, pues, como bien decía, a partir de que Tepic, pues, desafortunadamente no es la capital multicultural que decimos, pues sí, justo se agradece cuando vienen gente de fuera, que traen todavía también su quehacer artístico y demás, y que bueno, pues estos eventos cuando se ven, ¿no? En Tepic, o sea, traen a Lalo España, pues ya nos daríamos una idea ahí del tipo de eventos que vienen. Entonces yo creo que fue una edición, pues, ahora sí que, pues, maravillosa, mágica, enriquecedora, Hasta el cine expandido le y entraste. hasta el cine expandido también ahí de Cácaro, con mi proyector de 16. Así es que, pues nada, ¿qué más podría pedir? Y pues también, agradecido con la invitación, que sigamos, pues además de conversar conversando de cine experimental, pues ahora sí que ya con la amistad también, que por ahí creo que se ha ido, armando, ¿no? Buenísimo, Hugo. Y pues ya sabes, no podemos revelar la locación de la siguiente edición, pero pues ya está No, el no. Ibrahim. Les mandamos un saludo a Anaí, a Ibrahim, los artífices de Nayar Lab. Pero ya sabes que él está puestísimo Lab. para armar una dupla contigo para reventarse Sí, un hemos cine estado expandido. hablando ahí también de sí, Pues tienen porque que. te digo que ahora sí que nos llegaron y nos dejaron alborotados, pues entonces pues es como que hay que buscarle por todos los flancos a ver cómo le hacemos para que haya experiencias similares, pues, ¿no? Está bueno, está bueno. De eso se trata un poco, de ir a agitar las aguas. Pero bueno, pues ya no nos tenemos que empezar a despedir. Tenemos la bonita costumbre de pues despedirnos con un pensamiento positivo o con alguna cosa de la misma conversación que nos haya con la que nos vayamos, que nos quedemos. Y le quiero pedir a el maestro Bunt que nos diga qué piensa maestro Bunt. ¿Qué hay en esa mente tan privilegiada para despedirnos el día de hoy? Me da mucho gusto haber conversado contigo, Hugo, y además Igualmente, maestro. saber que no estaba yo, no estaba yo solo, ¿no? Entonces, en estos accidentes que suceden desde la cámara, desde lo revelado, entonces, pues, entropía me parece un trabajo bien interesante, como en ese sentido, como conocer el detrás, el origen, y también el diseño sonoro me parece también como muy sutil, que empieza como bajito. Y siguiendo con este tema, pues la cerveza puede usarse como revelador. Entonces, Sí. hubo alguna vez, creo que, no sé si Mono no Aguari con una cervecería de ahí de Brooklyn, se aliaron y crearon la cerveza tanto para consumo humano
como para revelador. Revelar, sí. Entonces estaría muy bueno sacar así como los distintos formatos de cerveza Exacto. y Ya tienes tarea, una. Hugo. Ya tienes tarea. Ya, 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 Empezar a ya. hacer tu cerveza reveladora. Sí. Ya, ahí se puede. Y si la cerveza sirve para revelar rollos, pues también sirve para revelar otros rollos cuando uno está ya muy Otros ebrio. rollos Entonces, más internos. sirve para revelar también. Y me acuerdo una frase que voy a parafrasear, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero Werner Herzog decía que la cocina y que más bien el siguiente paso de hacer cine es la cocina. Y bueno, finalmente, pues esta cuestión que nos platicas, cómo empezó la brudilla, me parece como sí el paso lógico. Y habría que filmar un corto que se llama La Buhardilla, que sea de terror, También, mezclando ándale. ese búho con cola de ardilla. Podría ser No te metas con los algo animales, revelado Alberto. con la cerveza, No ¿no? te metas con los Hay animales. Bueno. varios puntos que hay que platicar, pero pues muchas gracias por platicar con nosotros, por ahora sí que revelarnos Okay, los secretos de entropía y pues mucho éxito tanto en el cine como en la cervecería. gracias. Igualmente, maestro, hasta allá, hasta Montreal. Que todo salga súper. Buenísimo. Y Carlita. Pues Ya se ya, durmió. sí, está muy aburrida. No, agradecer Me bueno. pasas, ¿eh? Nomás porque ya no llegaste tú a despertarnos, ahí a sacarnos a bailar, pues, como en el cine expandido. Nada, pues muchas gracias, principalmente a Hugo por su tiempo, ¿no? Que nos ha regalado en esta transmisión de Nada es original. Y pues obvio, Abund, ¿no? Siempre Micha, ¿no? Vernos, aunque sea así, también es chido. Y pues sí, ha sido muy chido igual como conocer así el proceso y cómo ver esta sincronía, ¿no? Entre la creación cinematográfica, o sea, en el caso de tu historia, la creación cinematográfica, pero también la creación cervecera, ¿no? Cómo al final Exacto, sí. son cosas que se tocan, es muy loco, ¿no? Pero creo que está bastante chido. Y pues sí, o sea, sigue creando, la neta, yo creo que tu lenguaje visual es bastante interesante y también sonoro, a mí me gustó mucho el diseño sonoro, Gracias. lo disfruté un buen. Entonces, pues sí, pues muchas gracias, Hugo. Y pues ojalá No, nos pues a veamos ustedes. pronto también en vivo, ¿no? Sí, por favor, hay que juntarnos. Sí, y pues gracias, pues ha sido muy chido esta entrevista y conocer, digo, pues sí, conocerte esa vez allá. Ay, Sí. La Buenísimo. convivencia. Buenísimo, buenísimo, Carla. Pues sí, la verdad es que eso es lo que tiene, ¿no? Con las ediciones presenciales, pues tienen esa otra magia, ¿no? De reunirnos, de platicar, las conversaciones después de las funciones y demás. Y bueno, pues estaremos ya trabajando desde ahorita para idear y encontrar la mejor sede para la edición del próximo año. Yo había dicho que después de esta renunciaba, pero no, creo que estuvo bien, creo que vale la pena lo que Sí, estamos no, haciendo. ¿cómo crees? Apenas me estoy integrando y ya te vas. No, 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 para nada. Pero bueno, ahí seguiremos picando piedra, porque pues esto es así, de picar piedra igual, de lenta cocción. Y pues ahí te invitamos, Hugo, a que estés pendiente pues de las actividades del festival, de Claro lo que que sea sí. que estés preparando para tu siguiente corto. Y cuando lo tengas listo, ya sabes, tienes las puertas abiertas de Ultracinema. No, pues Y muchísimas gracias. pues nada, fue un placer conocerte, un placer que nos mostraras tu pueblito, que pudiéramos tener estos espacios de interacción. Y como dice el maestro Boone, siempre está chido conocer igual las historias de los demás para darnos cuenta que no estamos solos, para fortalecernos, Sí. para hacer comunidad. El festival, los proyectos que surgen del festival, todos, absolutamente todos, están creados con la idea de el bien común de entrada.
y eso, evidentemente, pues es el bien común, es beneficio para todos, de una u otra forma, a veces económico, a veces, pues esto, de terapia, ¿no? El maestro Boone, es broma que le pagamos, no le pagamos ni un peso, pero pues yo pienso que para que no se sienta tan solito, estamos aquí y hemos salido, hemos empezado el podcast, no una, varias veces, achitos cabizbundos y meditabajos, y salimos del podcast con mucha energía porque pues, es esto, ¿no? Es parte de la magia igual, de saber que no estamos solos. Y bueno, pues nada, entonces ya sabes, Hugo, las puertas del Ultracinema están abiertas para tus creaciones. Esperamos, como dice Carlita, pues juntarnos pronto en algún espacio y que la edición siguiente, pues igual, ojalá que que sumes puntos para que te puedas escapar a donde sea que sí, sea. Sí, por ahí ya. Ya con alguna cosa. Ya me fantástico. Spoilearon la locación, entonces ya ando ahí planeando. No está, nada está definido. Pero bueno, ya veremos, dijo el ciego. Y nada, sí, les agradezco mucho, Antonio, muchas gracias, Carla, Hugo, saludos allá a Diana también. Muchas gracias, cuando gusten. Acá tienen las puertas abiertas. Cuando veas a los amigos de Nayar Lab, les das un abrazo, les mandamos muchos saludos. Y ahorita mismo le hablamos al Ibrahim, ahí para que saque las chelas. Está buenísimo. Nos quedamos aquí con la conversación con Hugo Villegas desde Tepic, Nayarit. Te recordamos que les iba a decir que la edición acaba de pasar, entonces bueno, ahorita no hay planes de otra cosa, simplemente estén pendientes. Tenemos, sí, eso es mentira, no es cierto. Sí tenemos una, digamos, una continuación de actividades del festival, que es súper importante que lo sepan. Vamos a tener un par de funciones especiales en el Centro de Cultura Digital, de una serie de películas, una curaduría especial que se llama Brechas, Fiebres, Fronteras, Mirada sobre la Memoria del Territorio, justo en esta idea en la que nos sumamos de festival al grito de alto al fuego, que fue el lema del festival pasado, pues con esta cuestión de la guerra en Palestina y de los incendios, ¿no? que lamentablemente cada año arrasan hectáreas de bosque, pero particularmente esta curaduría está pensada en dos sesiones en donde tenemos cine experimental palestino y un diálogo entre México y Palestina, que es la otra curaduría, que aborda temas de la colonización y la opresión en torno a mares, muros y fronteras. Entonces, una es el 16 de noviembre a las 6 de la tarde, Memoria en Quiebre, así se llama esta curaduría. La otra se llama Territorio en Quiebre y es el 20 de noviembre a las 7 de la noche. Estos dos programas especiales fueron curados por Diego Núñez y Julia Luna, con la colaboración de Antonio Arango. Igual de aquí les mandamos un saludo, un agradecimiento total a Diego y a Julia, porque pues casi surgió de ellos, ¿no? La cuestión de colaborar. Nosotros encantados. Cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, si tienen alguna idea, que quieran contribuir con el festival, tienen algún plan, una curaduría, cualquier cosa, se pueden acercar a nosotros. Nosotros encantados de facilitar, de analizar. Ahorita está de visita en México también Camila Perales, a la cual le hemos ayudado a que estuvo en Tepic, dio un taller en Tepic, estuvo en Jalapa, dio un taller en Jalapa, acaba de estar en Cholula, dio un taller. Entonces, donde quiera que podemos facilitarle la labor, el trabajo, que comparta su curaduría de cine boliviano, hemos estado ahí, la compartí en Jalapa, hemos estado ayudándole. Pues nosotros igual, como decía, estamos siempre en la búsqueda de espacios, en la búsqueda de colaboraciones, en la búsqueda de abrir puertas o buscar que se nos abran las puertas. Entonces esta actividad, estos 10 programas especiales de en torno al conflicto en Palestina, pues están ahí ya a la puerta, como les decía, el 16 y el 20 de noviembre. Y además el día 19, en la Casa del Refugio Citlaltépetl, en Citlaltépetl 25, va a haber un performance que se llama Tanto que Quiero Decir, y además una venta de colecta para ayudar al centro, déjenme, lo digo bien, porque el Centro Cultural Palestino de la Ciudad de México, Beina, que es de reciente formación. Y pues la ayuda, ya saben, la ayuda que se junte será para
para también para apoyar a la causa palestina, la cual pues de repente nos da un poco de frío a las instituciones oficiales, ¿no? A apoyar abiertamente esta causa, porque sabemos que hay muchos intereses. A nosotros no nos da frío porque pues, somos finalmente independientes, estamos del lado de cualquier causa que consideramos justa, y en este caso las atrocidades que pasan en esa región, como muchas de las que pasan en este país. Pero igual, a lo mejor yo pienso que de repente nos manifestamos más por aquellas razones, porque pues acá de repente si te quejas al día siguiente ya no te puedes quejar, ¿no? Porque te dieron de unas pastillas de plomo y ya no amaneciste, ¿no? Entonces de repente por eso a lo mejor nos quejamos más por las cosas que pasan en otro lado. Pero bueno, el caso es siempre estar en resistencia, siempre estar tratando de hacer que este mundo sea mejor, que es lo que al final de cuentas estamos convencidos que el cine experimental hará de este mundo un mundo mejor. Y bueno, pues no se pierdan estas actividades, este performance que se llevará a cabo también, les digo, como parte de esta extensión del festival. 16 y 20 son las funciones y el día 19 el performance en el Centro Cultural de Cultura Digital, las funciones en la Casa del Refugio Citlaltépetl, el performance. Entonces, bueno, cualquier información, detalles y demás, ya saben, en nuestras redes sociales está absolutamente todo, las películas que vamos a pasar, la información, los horarios. Reiterar nuestro agradecimiento eterno a Diego y a Julia, o Julia y a Diego, y por supuesto al maestro Antonio Arango, que también colaboró, contribuyó ahí a que se consolidara esta extensión del festival. Y pues nada, ya mucho choro, vámonos. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Carla, muchas gracias. No, gracias a ustedes, estén muy bien. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Adiós.